esta presentación. Me llamo Carlos Yebra López y soy profesor de lengua española en la Universidad de New York. Hoy tengo el placer de hablaros de esta presentación y, como podéis ver en el ecrán, el título es No se dice se cayó en vaso, se dice se cayó al piso. Superando los prejuicios lingüísticos en verso el latino y sus hablantes. Y dunque, antes que todo, me agradaría explicaros cuál es el latino. Y dunque, como podéis ver en la mapa, diremos encina. El latino, que también llamamos judeo-español, es una variedad lingüística hablada principalmente por los judíos y las judías que fueron arrollados y arrolladas de la península ibérica a la fin del siglo XV y dunque espartieron en todo un mabul de direcciones, ama el latino o judeo-español se forma en esta línea colorada que podéis ver en la mapa y dunque en torno al imperio osmaní o el imperio otomano. Ama, mismo si esta variedad, si el latino, se desvelopó en la diáspora, el latino tiene también un mabul, una ley de aspectos que apartenen a las variedades lingüísticas que se hablaban durante la Edad Media en la península ibérica, y más que todo el castellano. Hoy en día, malogrosamente, el latino está clasificado por la UNESCO como una lengua en peligro de extinción, aunque es menester aprobar de documentarla y de preservarla. Y dunque aquí os voy a mostrar una entrevista entre la profesora Alice Kaur y el rabí y profesor Eliezer Papo. Ande Eliezer nos explica un poquitico cómo se originó el ladino y cuáles son los elementos lingüísticos más importantes de esta hermosa lengua. Y dunque vamos a verlo ahora y no vamos a ver el filmico entero. Ama, ya se puede decir que vamos a ver la parte más importante del filmo. Y dunque, vos voy a pedir 5 o 6 minuticos para ver el vídeo en total. Aide, sentiremos lo que nos va a contar aquí el rabí Eliezer, que ya veréis que es muy interesante. Y te quería llamar de verdad, Eliezer, bueno, simplemente el ladino que es, sobre todo lingüísticamente. Bueno, Julaino es, no hay una respuesta, ¿no? Se puede, se puede definir, claro que sí, todo se puede definir. Tenemos encima, antes que todo no existió ningún ladino en España antes de la expulsión. Es una lengua que se crea en la diáspora sefaradí. Allora, diáspora sefaradí es una Venecia judía. Mismo como la ciudad de Venecia está colocada en la mar, y la gente cruza en la mar todo el tiempo, en todas las direcciones, así mismo los sefaradí, los expulsados. Al llegar al bazén de la mar mediterránea, establecen unas comunidades a la orilla de la mar. Todos los que se alejan de la mar más de 3 días para el sur o para el norte se asimilan en otras comunidades judías. Solamente los que quedan al lado de la mar siguen siendo sefaradíes. Y estos pasan la mar en todas las direcciones todo el tiempo. Ahora, ellos que salieron de España no salieron con un judeo español. Tampoco salieron con una sola lengua hispánica. Los que salieron de Valencia hablaban valenciano, los que salieron de Portugal hablaban portugués, los que salieron de Castilla hablaban castellano. Y todos establecieron sus propias comunidades, así que todos aquellos lugares en los Balcanes, ande comunidades fueron establecidas inmediatamente por los recién venidos o recién salidos. En muchos de estos lugares también hubo 2 cales, un cal que se llama Portugal y otro cal que se llama Castilla. Esta gente no se hablaban de entre sí, no hablaban la misma lengua, sino no se hablaban y no comían la carne unos de otros y no se esposaban unos con otros y no frecuentaban las esnogas unos de otros y semejante.
tomó un siglo entero para conseguir la unificación lingüística. Ahora, la unificación lingüística fue conseguida a base del castellano. ¿Por qué? Muchas razones. Puede ser que también una de las razones es que la lengua de la corona, tanto en el mundo nuevo, era el castellano. Y también, si gobernadores españoles eran catalanes, o eran valencianos, o eran no sé qué, correspondiendo con la corona, lo hacían en español. También puede ser que las primeras yeshivot, que fueron, quiero decir, academias rabínicas, que fueron establecidas en el Imperio Otomán, eran establecidas por unos judíos de Castilla, que fueron los primeros que cayeron sobre los cuatro pies, como un gato. Así que se establecieron económicamente y establecieron sus yeshivot, y de esas yeshivot salió una élite nueva que todos miraban de abajo para arriba, intentando de los imitar. Y claro, la cantidad también. El más grande número de los expulsados eran castellano parlantes. En cualquier caso, tanto fonéticamente como léxicamente como sintácticamente, dialectos diferentes del judío español preservaron rasgos de dialectos o lenguas españolas diferentes. Junto con todo esto, todos pasaron a un koiné. Y este koiné, 95% de palabras ibéricas, o 98% de palabras ibéricas, son castellanas. Ahora hay catalanas y hay portuguesas. Ahora, esto es el léxico. De otro lado, fonológicamente, hay comunidades enteras que hablan justo como se habla en Portugal. ¿Por qué? Porque el núcleo que creó la comunidad era el parlante de lengua portuguesa. Cuando pasaron al coiné judeo-español, continuaron hablándolo y pronunciándolo como si era portugués. Hay otros que hablan como en Asturias, convirtiendo la A afinada en una E. Entonces, si en Estambul se dice, tengo una hija casada que vive en Londra, se llama Clara, en Sarai se dice, tengo una hija casada que vive en Londra, se llama Clara. Ama en Monastir, o en Prishne, en el sur de Serbia, se dice, tengo una hija casada que vive in Londra, che vive in Londra, si ame Clara. Así que es una manera de hablar de Asturias. Bueno, allora, la sintaxa adoptó también mucho de lenguas balcánicas. Y cualquier persona que tuvo una sola experiencia en la vida de traducir de una lengua, de otra una lengua balcánica al judío español, o del judío español a cualquier lengua balcánica, lo puede hacer fumando una cigarra en la mano, sin pensar, porque la orden de las palabras, hay muchas palabras osmanlís que entraron, será del turco, del árabe, del farsi, hay muchas palabras hebreas y arameas que entraron, hay también elementos gramaticales que entraron de otras lenguas, y esto no significa que gente culta no se pueden entender. Un hispanoparlante y un ladino parlante, los más non cultos, diremos dos analfabetas si hubiera hoy en día en España analfabetas, y si hubiera hoy en día entre los sefaradíes analfabetas, ahora diremos, si se toparían dos analfabetas, uno sefaradí y otro español, se entienden 80% sin ningún problema. Y la gente más educada, entonces los españoles saben que tienen que quitar todo modo de palabras que sefaradí desconocen, que son palabras modernas, desvalopadas últimamente o que sea. Y de otro lado, los sefaradí sí que saben que tienen que quitar las palabras hebreas o arameas o turcas, porque los cristiano parlantes no les entienden. ¿Sí? Y dunque, este filmico lo trabimos en Londres y me agradaría remerciar a Alicia Eliezer de las Honduras de mi corazón por participar. Y donde lo más importante que nos contó Eliezer es que el judío español no se forma en la península ibérica, además se forma en la diáspora, y mismo hoy en día un sefaradí y un español pueden tener una
una conversación sin problema y comprender la más grande parte. Ahora, es importante subrayar que es por causa de la estigma de la expulsión, así que el estatus del ladino como lengua minoritaria y en particular en verso en comparación con la norma estándar del español moderno, que desde el punto de vista histórico y lingüístico, el ladino y sus hablantes recibieron y continúan recibiendo todo un alay, todo un mabul de prejuicios ideológicos y lingüísticos. Y mismo como los hablantes de muchas otras lenguas minoritarias y dialectos en todo el mundo, y estoy seguro que muchos aquí podéis pensar en lenguas minoritarias que conocéis, que continúan recibiendo prejuicios lingüísticos e ideológicos y en siendo víctimas de estos. Y ya se puede decir que en particular, se puede decir con llena seguridad que uno de los prejuicios ideológicos más frecuentes que recibe el ladino es decir que el ladino es un español mal hablado o español mal escrito. Y dunque, de esto hablaremos en la presentación. Ahora vamos a ver en este filmico de Beni Aguado un ejemplo muy claro de este prejuicio lingüístico que el ladino es español mal hablado o mal escrito. No se dice se cayó en bajo, se dice se cayó para el piso. Nos lo conta Beni Aguado. Sentiremos. Vas a ver que va a tardar un poquitico, ama. Ahora. Cuando yo hablaba en esta lengua con mi familia, en la presencia de personas que hablaban el español moderno, pensaban, y erradamente, que estábamos hablando un español mal hablado, o que estábamos cometiendo hierros. Y esto de verdad me venía muy a fuerte. Una vez me acuerdo, estaba en una clínica con mi nona, que está en Ganeden, y ella entró a ver al doctor y me dejó su bastón. Yo tenía 13, 14 años, puede ser, y estaba jugando con el bastón, y el bastón se cayó entre la pared y una mesa, y no lo podía quitar. Y cuando salió mi nona, me demandó, ¿dónde está el bastón? Y le dije, el bastón se cayó ahí embajo. Y una mujer que estaba ahí, no sé cuál era, no sé si era puertorriqueña, dominicana, no sé lo que era, me dice, no se dice se cayó en vaso, se dice se cayó para el piso. Y yo, tratando de explicarle que no, que es otra cosa, no me... Y dunque, esta es una situación muy clara. Y por situaciones como esta de prejuicio lingüístico e ideológico en verso una lengua y sus hablantes, y en particular el ladino, en 2017 decidí fraguar Ladino 21 en junto con mis colegas Alejandro Acero de la Universidad de Florida y el sefaradí que a punto vimos en el filmico, Beni Aguado. Y fraguimos Ladino 21 con el buto de documentar y fiestar el ladino en el século 21. Y dunque, como parte de este buto y de esta misión, me agradaría explicar ahora de qué el ladino no es español mal hablado o mal escrito. Dunque, diremos ansina, el prejuicio que el ladino es español mal hablado o escrito tiene dos mini prejuicios. Y dunque, primero de todo, el prejuicio que el ladino es español. Sí, mal hablado, sí, mal escrito, ama español al cabo del cabo. Este es el primer prejuicio. El segundo es que el ladino está mal hablado o mal escrito. Y ahora vos voy a explicar de que ni el uno ni el otro son justos. Y dunque, el ladino no es español. Esto es lo primero que cale comprender. Es verdad que el ladino apartene a la área lingüística hispánica, como vimos en la mapa y en el filmico con el rabí Eliezer Papo,
el latino tiene una base del castellano y de otras lenguas de la península ibérica. Ama el latino se forma en la diáspora. Dunque, si el latino pertenece a la área lingüística hispánica, ama, esto no quiere decir que es una variedad del español moderno. ¿De qué no? No es una variedad del español moderno porque, como nos explica la lingüista Aldina Quintana en un artículo magnífico sobre el origen pluricéntrico del latino o judío-español, el latino o judío-español se desvelopa en la diáspora entre los séculos 16 y 19. Y dunque, este desvelopamiento es independiente del estándar español y es un desvelopamiento pluricéntrico. Entre los séculos 16 y 19, el español moderno se desvelopa en la península ibérica, el ladino se desvelopa afuera de la península ibérica, en la diáspora, en una diáspora que la más grande parte es osmanlí. Y por esto decimos que el ladino enflorece en los centros de poder político, económico y cultural del judaísmo osmanlí, del judaísmo otomán. Estos centros son, por ejemplo, Salónica, Estambul, Safed, Viena y Belogrado, principalmente. Y aunque al cabo del cabo, el ladino presenta un diasistema y estándares independientes. Un diasistema es un conjunto de dialectos diferentes. Y aunque no es solo que el ladino no es un dialecto del español, ama. Y además de esto, adentro del ladino hay toda una variedad de dialectos propios y estándares independientes. Por ejemplo, hay formas que en español moderno son juzgadas como incultas y o arcaicas. Ama, estas mismas formas en ladino son parte de la norma estándar. Por ejemplo, en ladino decimos seiga o aiga. Espero que seiga un buen día. Seiga es un uso arcaico en el español moderno. Ama, del punto de vista del estándar del ladino, seiga es parte de la norma estándar y no una desviación, no un español mal hablado o mal escrito. Y ahora, la segunda parte del prejuicio, que el ladino es menester subliñar que el ladino no está mal escrito o mal hablado. ¿De qué no? Bueno, como ya dijimos, el ladino no es español mal hablado o escrito, del mismo modo que el español moderno no es ladino mal hablado o escrito. Sería absurdo decir que el español moderno es ladino mal hablado o escrito. Ama, sí, el ladino tenía más poder político, cultural y económico que el español moderno hoy en día, seguro que íbamos a ver este tipo de prejuicio lingüístico e ideológico. Ama, a la contra, como dije, son dos lenguas independientes. Tenemos de un lado el español y de otro lado el ladino o judeo-español. Ahora, el facto que el español moderno tiene más poder político es la causa del prejuicio lingüístico, como expliqué. Y, finalmente, es importante comprender que cuando hablamos del prejuicio lingüístico en verso una lengua, también estamos queriendo decir prejuicio lingüístico en verso la comunidad de hablantes de esta lengua. Y, por esta razón, respetar la autonomía histórica y lingüística del ladino quiere decir respetar la dignidad y el cabod, el honor, de su comunidad de hablantes, especialmente ahora que el ladino está hoy en día en peligro de extinción. Y os quiero mostrar en este sentido un chico filmico muy esmoviente que a punto se quitó y se llama La Hora Final, The Final Hour. Y ya vas a ver que es un filmico que nos explica muy bien cuál es la situación actual del ladino en peligro de extinción. I'm kind of the proof of the dissolution of the language. My grandparents are speaking this language fluently. My parents are understanding, but they never spoke it at home. I neither get the language or able to speak the language. Şimdiki gençler çoğu bilmiyor artık. Aileler genelde
bizlerin anlamaması için Ladino konuştular. Our parents after the war did not want us to learn the language. İspanyolca lisanı Latince'den kaynaklandığı için Türkçe lisanının şivesini bozuyordu. Yahudi gençleri bu bozmaktan dolayı rahatsız oluyorlardı. Gençler istemediler, aileler istemediler. Hele hele son darbeyi neresi vurdu? Vatandaş Türkçe konuş. Bir takım erozyonlara uğramasına rağmen tamamen ortadan kalkması bir kültürü de silmesi anlamındadır. Bir kültürün silinmesi hiçbir zaman güzel bir şey değildir. Ben oğluma git İspanyolca öğren derim, git Jüdeo İspanyol öğren demem. Demem. Hatta öğrenenlere bile zamanlarını boşa harcıyorsun diyoruz. Duymasın, kimse duymasın. Beni cemaatten iskat ederler. Diríamos para escapar que mismo en la hora final el ladino es una lengua propia que cale respetar y fiestar. Y creo que es menester reflectar en juntos no solamente sobre el ladino y su estatus como lengua minoritaria hoy en día, ama también sobre lenguas que están en una situación similar de peligro de extinción o de sufrir prejuicios lingüísticos e ideológicos en diciendo que es un dialecto de una lengua más importante o que es una variedad de una lengua más importante, que no es una lengua propia, con una comunidad, con una dignidad propia. Y dunque, aquí vos quería demandar unas cuestiones para reflectar en juntos sobre la importancia de preservar las lenguas minoritarias. Y dunque, la primera cuestión, ¿conocías el ladino? ¿Cuál te pareció? ¿Conoces otros ejemplos de lenguas discriminadas? Y seguro que vosotros y vosotras conocéis muchos. Ahora, ¿cómo puedes trocar esta situación en tu comunidad más cercana? Sea geográficamente o sea una comunidad cercana por el sentimiento. Es una comunidad que nos importa. ¿Qué proyectos vas a principiar para averiguar a revitalizar esta y otras lenguas? Creo que estas son demandas importantes. Estos son los manaderos que culaní para hacer la presentación y dunque, como podéis ver aquí en el ecrán, el vídeo de Beni Aguado, el filmico de la hora final, el artículo de Aldina Quintana, muy interesante sobre la diferencia lingüística entre el ladino y el español, el filmico que trabimos en Londra con Eliezer y Alice, Ladino 21, la imagen de Polyglot Conference, the Jewish Museum of Maryland and the Strom Center for Jewish Studies at the University of Washington. Si queréis continuar en contacto, vos encorajo a visitarnos en Ladino 21, donde cada una y una semana vamos a continuar metiendo filmicos en ladino para adelantar la lengua y solo vos quiero decir ahora, merci mucho por estar en esta presentación.